La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Como parte de un plan de capacitación técnica, entre los meses de febrero, marzo y abril de 2018, Agricultores Federados Argentinos, SCL, llevó adelante una serie de 11 jornadas a campo desarrolladas en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco, en las cuales se brindó información gratuita, de alta calidad técnica y sin influencias comerciales a más de 1.200 productores asociados. Este año, los AFA a campo tuvieron lugar en las localidades de Arteaga, Casilda, Marcos Juárez, Chovet, Cañada de Gómez, Rojas, Humboldt, en dos ocasiones, Vigán, María Juana y Charata. Las jornadas se basaron en una recorrida a campo de ensayos preparados por integrantes del Departamento Técnico de AFA y charlas técnicas brindadas por especialistas del INTA, facultades de agronomía de la región y representantes de distintos semilleros. En algunos casos, también hubo charlas institucionales y comerciales a cargo de funcionarios de la cooperativa y conferencias de especialistas en materia de mercado de granos. Como todos los años, aquí en Marcos Juárez, en el Centro Primario Marcos Juárez, volvemos a reeditar esta AFA Campo, siempre con la predisposición del asociado donde se hace esta actividad, de nuevo mostrando lotes de maíz y soja, justamente en un año muy particular, por el tema de las lluvias. Esta es una zona donde ha sido un poco más beneficiada y creo que con alguna expectativa en víspera de unos próximos días donde se inicia la cosecha. Creo que han visto buenos materiales, tanto de maíz como de soja, y seguir potenciando esta actividad y estando cerca de los productores y acompañando la evolución de ellos, tanto en la parte agronómica como en su faz comercial. El vigésimo año consecutivo que estamos haciendo en la zona de Marcos Juárez este tipo de ensayos. AFA tiene su red de ensayos, esta es una de las repeticiones que hemos hecho. Básicamente hemos presentado 21 materiales de maíz de distintos criaderos, todos criaderos que comercialmente trabajan con la cooperativa. A pesar del año seco que hemos tenido, esperamos rendimientos muy buenos. Y por otro lado, también estamos muy contentos con la presencia de productores, entre 70 y 80 productores, que para nosotros es un número importante. Y lo más importante de todo esto, que es productores que vienen a buscar directamente la información técnica, o sea que los 80 productores son 80 productores maiceros, que vienen, se nutren de la información y tienen muy en cuenta la mayoría de ellos, lo que ven aquí y los resultados que nosotros posteriormente les trasladamos una vez que cosechemos para tomar decisiones comerciales en función de la próxima campaña. Pudimos ver 20 variedades de soja de diferentes criaderos, desde los grupos de madurez 3 largos hasta los 5 medios, que son todos grupos de madurez que se siembran en la zona dependiendo las características de cada lote. Con respecto a las variedades que mostramos, todas de muy buenas performance, debido básicamente a aportes de lluvia que tuvimos durante noviembre y diciembre en la zona, con un enero y un febrero bastante secos, pero que nos permiten creer que vamos a tener muy buenos rendimientos más allá de esa característica climática
que reinó en el año. Tanto en maíz como en soja tuvimos un año sanitariamente hablando bastante tranquilo. En lo que respecta a maíz no fue necesario la aplicación de fungicidas. En soja se hicieron algunos lotes solo de manera preventiva, lo podemos ver recorriendo el lote con muy poca influencia de lo que son enfermedades de fin de ciclo que suelen ser de bastante importancia para la zona, así que bueno, tanto eso como lo que son plagas insectiles, muy muy tranquilos, sí con algún problema de lo que es maleza resistente cada vez año tras año en forma creciente, y sobre todo se nota en años secos como este el problema de malezas. La información que vamos a recabar seguramente en el momento de cosecha va a ser trasladada a los productores para la toma de decisiones en cuanto a la próxima campaña, así que bueno, eso nos pone bastante conformes con respecto a la jornada que tuvimos hoy. Jornada número 15 de la AFA realizada por el Centro Primario Casilda en el campo del señor Hernández, en la localidad de Pujato. En esta oportunidad estuvimos viendo 49 híbridos de maíz, 39 variedades de soja y 19 variedades de soja de segundo. También vimos un ensayo sobre control de trip y arañuelas. Estas recorridas a campo tienen siempre una finalidad, que es la de arrimarle al productor lo último que se sepa en variedades, tecnología, algún otro tipo de manejo que esté apareciendo y algunas cuestiones que están en el momento, por ejemplo, el control de malezas en maíz, que es complicado. También tenemos la oportunidad para presentar el maíz de AFA, el H117, que es un maíz que se comporta muy bien. En realidad es un poco hacer un reconto de lo que se ve hoy por hoy en el campo. Lamentablemente no todo en esta zona se ve lo que estamos viendo ahora. Este campo es un campo que tiene napa freática a 1,5 metros. Entonces la realidad de los cultivos, tanto sea en rendimiento de maíz, soja de primero, soja de segunda, es muy distinto a lo que se ve en la zona. Pero bueno, bien sirve para evaluar las variedades y ver la diferencia de actitud de ellas. Todos estos ensayos se van volcando a uno general, que es sobre maíz, sobre trigo, sobre soja. Esa información se recopila, se analiza estadísticamente, se da la importancia que tiene, de acuerdo a la, se la zonifica también, se lo ubica en la zona, y todo eso llega después en una revista que le llegan a los asociados de Agricultores Federados Argentinos. Realmente no hay muchas entidades que hagan eso, el CREA lo hace, pero realmente es una revista que incluye manejos, ensayos, variedades, noticias de la cooperativa. Realmente es muy interesante. Estuvimos viendo, bueno, lo que es en soja de segunda, los ataques que estamos viendo de plagas, que están muy asociados a lo que es la sequía. Plagas que hace años, por las condiciones climáticas, no la veníamos viendo, como por ejemplo trips y arañuela. Bueno, y algo que apareció también en este año también, que es muy atípico, es barrenador del brote, lo que es epinotia. Tanto el trip como las arañuelas están asociados a estas condiciones climáticas, a sequías acentuadas, altas temperaturas. ¿Qué traen en consecuencia, digamos, qué problemática nos traen estas plagas que son difíciles de controlar, asociado a que tienen altas tasas reproductivas y a que los productos, bueno, con estas condiciones climáticas generalmente no actúan al nivel que tendrían que estar actuando? Lo que se le aconseja al productor es que estén encima de los lotes, que los lotes se hagan las aplicaciones cuando tengamos un inicio de los daños. Las arañuelas, bueno, el productor más o menos ya sabe cómo reconocerlo porque uno los va guiando. Cuando arrancan generalmente las cabeceras de los lotes con un efecto de moteado, que como son insectos muy chiquitos para reconocerlos a campo, lo que vemos son los daños. Entonces lo que hacemos es, bueno, arrancan las cabeceras, arranca a ver el daño, bueno, se recomiendan las aplicaciones. Lo que estamos recomendando es que no lleguen a que se forme la telaraña por el efecto de la arañuela. Una vez que se forma la telaraña, estamos llegando tarde a los lotes, las aplicaciones no funcionan. Bueno, y después, bueno, con el efecto del trip también, cuando llegan a un 50% del daño en planta, que muchas veces se lo suelen confundir con sequía, porque el trip lo que hace es producir un rasgado en la hoja, lo que hace es que la hoja se empieza a poner plateada y se empieza a dar vuelta, bueno, muy característica de los síntomas de sequía. Es una de las jornadas más importantes que tiene AFA a nivel general. Por la convocatoria, estamos mostrando diferentes variedades de maíz de primera, de segunda, variedades de soja, de primera y de segunda. A pesar de que tenemos un año adverso de condiciones climáticas, pero justo estamos en una zona privilegiada donde tenemos unas napas muy altas
y por eso que ustedes podrán ver los cultivos que tenemos en esta ocasión, que son buenos, excelentes. Con respecto a este evento, estimo de que nos está dejando un resultado muy positivo, amén de la sequía, porque tecnológicamente necesitamos siempre prestarle al oído a técnicos que tratan de inculcarnos nuevos métodos, nuevas variedades, nueva genética. Bueno, aquí en Casilda, en esta campaña, estuvimos mostrando la red de cultivares de soja en un lote de muy buena capacidad productiva. Se mostraron 40 variedades y lo mismo que se hace acá en Casilda se repite en todo el sur de Santa Fe. En algunos, entre AFA e INTA, donde hacemos un trabajo muy, muy articulado, en otros AFA solo, en otros INTA solo, pero los resultados se comparten siempre entre las dos instituciones. Y lo que nosotros más hincapié hacemos o más resultados vimos con estas redes es ver que las variedades son importantes al momento de elegir qué variedad sembrar, pero es mucho más importante crear una buena condición, buena calidad en el lote donde sembrar, porque explica muchísimo más el rendimiento que la variedad en sí. Y eso se logra gracias a estos ensayos de redes de cultivares. Fue una campaña que la última lluvia grande fue mediados de enero y desde ese momento hasta hoy, fin de febrero, no volvió a llover, o sea que el cultivo que en este momento está llenando grano está extrayendo agua de lo que reservó el suelo y en este lote en particular la napa freática, o sea una capa de agua libre que hay en 1,40 m de profundidad, está siendo de mucha ayuda. Estamos en AFA Cañada de Gómez, en una jornada más de la AFA Campo, que nosotros le denominamos. Es el día en que los ingenieros agrónomos de AFA podemos mostrar todo el trabajo que se viene haciendo a lo largo del año. Y bueno, una vez más acá en Cañada, con buena asistencia de gente, de productores, dados que están muy interesados en ver lo que uno viene haciendo a lo largo del año. Tuvimos la oportunidad de mostrarle a los productores varios ensayos. Tenemos ensayos de variedades de soja, como se viene reiterando todos los años. Un ensayo de híbrido de maíz, donde participaron más de 20 híbridos. Y tenemos dos ensayos más. Un ensayo de promotores de crecimiento, de un inoculante de cura semilla, promotores de crecimiento, donde se comparaban dos tipos distintos de promotores de crecimiento. Y un ensayo de densidad de maíz. Tenemos uno de los años más secos de los últimos 44 años de la serie que nosotros tenemos registrado acá en la cooperativa. Y bueno, así todo pudimos observar que en el cultivo de soja se han visto un desarrollo bastante considerable por cómo fue el año. Hacemos mucho hincapié en este caso en la siembra directa y en la rotación de cultivos que se vienen realizando en los lotes de nuestra zona. Y lo mismo pasa en los híbridos de maíz. Maíz zafa un poquito más por la sequía, dado que en el mes de diciembre han ocurrido algunas precipitaciones que permitieron que este cultivo pueda llevar adelante un rendimiento aceptable para la zona, dado que se están cosechando los primeros lotes y estamos hablando de un promedio de rendimiento de entre 95 a 100 quintales por hectárea, que bueno, lógicamente que son rendimientos muy buenos para el año que se vino presentando, ¿no? El tema de los ensayos de promotores de crecimiento, bueno, tuvimos la oportunidad de probar, vemos que a lo largo de los años se viene incrementando la utilización de estos productos, que son productos inoculantes a la semilla. Generalmente la semilla de maíz ya viene curada de los semilleros, pero esta es una práctica más que debería realizar el productor, porque se está viendo a través de los ensayos de los últimos años que hay un incremento de rendimiento de entre un 5 a un 10%. Un AFA Campo que organizaron nuestros técnicos con colaboración de la gente del Departamento Técnico de AFA Rosario. No nos tocó un año espectacular en cuanto al estado de los cultivos, fundamentalmente en soja, por la sequía que estamos atravesando, pero seguimos pensando que es una herramienta indispensable para que los asociados, los productores en general, cuenten con información para que a la hora de tomar sus decisiones tengan un, digamos, antecedente técnico de que en principio sería lo más conveniente para encarar los próximos ciclos agrícolas. Nos parece un evento importante,
en donde no solamente se ven las cosas a campo, sino también que es un panorama previo a lo que la cosecha. Es un trabajo muy importante de los técnicos, porque uno lo ve ya todo terminado y la realidad es que es un trabajo que viene desde hace un año a esta parte. Después de un año realmente complicado y como, digamos, pudimos sobrellevarlo, nos hemos reunido nuevamente en todos estos eventos que ha llevado adelante AFA. Realmente son jornadas que ya la venimos haciendo todos los años, con muy buena respuesta de la gente, y que a pesar de lo que mencionábamos, ¿no?, del año difícil, con una sequía histórica, donde los cultivos realmente han sido muy afectados, podemos llevarle algo al productor, podemos compartir experiencia, podemos, digamos, mostrarle cómo se han comportado los híbridos, las variedades de soja en este escenario tan complicado. Y creo que, como todos los años, vamos aprendiendo, y de este año también vamos a sacar conclusiones. Esperemos que el nuevo año plantee un escenario mucho más conveniente. Y bueno, y le hemos estado metiendo el pecho en el sentido de que hemos llevado adelante todos estos eventos que el productor ya está acostumbrado a disfrutar, a compartir con nosotros. Y nosotros contentos porque de nuestro departamento técnico podemos volcarle el trabajo de una campaña y podemos compartir las experiencias, podemos transmitir algunas cuestiones técnicas, todos los conocimientos que vamos afianzando y adaptando a cada campaña, que realmente es diferente. En estos eventos hemos también aprovechado la oportunidad para comentarles este nuevo servicio que ha llevado adelante AFA a fines de la campaña pasada, que es el servicio de un laboratorio de análisis del suelo. Se encuentra en Ramallo, en el predio donde se encuentra la planta formuladora. Comparte algunas de las instalaciones del laboratorio de calidad de la planta. Es un desarrollo que nos ha posibilitado llevar adelante la gente de la Universidad de Buenos Aires, la cátedra de afología, tanto en lo que es el layout, el desarrollo, el diseño del laboratorio, como la capacitación de los operarios. Y bueno, estamos muy contentos porque realmente contamos con equipamiento de última generación. Así que bueno, muy contento porque, como siempre, el productor nos ha podido acompañar. Y bueno, porque sigan, digamos, este tipo de eventos que también le hacen a la cooperativa, la convivencia con el asociado. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.